Why should you? Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. En este caso pues comenzamos Train 4 porque hoy tocaba un juego con cooperativo y volvemos a tener a Jesusete por aquí. Como os prometí ayer que posiblemente habría cooperativo, pues vamos a tener un cooperativo y vamos a jugar a Train 4 de... ya se me ha olvidado el nombre, fíjate. Se me ha ido la olla. Fíjate, The Nightmare Prince, que es un juego que además compré en su momento, pero no he tenido ocasión de darle. Y qué mejor que pues que vuelva Jesusete y nos echemos unas risas con él, que siempre nos divertimos bastante. ¿Qué pasa, Coloso? Bienvenido. Bienvenido, Jesusete, por cierto. No sé si ya me estás oyendo. ¿Cuánto tiempo? ¡Fu, macho! ¿Qué tal? Ya tienes a hijos y todo. Y es verdad, ¿eh? Sí, literal. Y como me descuide ya, anda. Pues sí, poco le quedará, poco le quedará. ¿Qué tal, chicos? ¿Para cuándo el segundo? ¿Cuánto tiempo, eh? Es como que me siento ya como un forastero por aquí. Bueno, pero la cabra siempre tira al monte y los buenos tiempos siempre vuelven. Así que eso. Muy buenas, Rual. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya somos 7 por aquí. Vamos a comenzar la partida. Le voy a dar aquí con el cursor. Comenzamos la partida y nos empiezan a contar un poco la historia. A ver qué tal. Érase una vez un mago llamado Amadeus que acababa de despertarse en una choza en las montañas. Se encontraba muy lejos de casa, asistiendo a un simposio mágico con otros magos. Esa mañana decidió que sería buena idea acercarse al buzón de correo, aunque este buzón no es que estuviera precisamente cerca. Vamos a buscar ese buzón. Y en español, ¿eh, muchachos? ¿Qué tal, Sequito? Bienvenido, mira, aquí estamos ya los dos. Maloni y Jesús. ¡Hola! Uy, ¿por dónde es? Por aquí, ¿no? Nos apuntaba esa puerta. Así que hay que ir a correos. ¿Si yo quiero ir a la otra? Vamos a verlo. ¿Qué he hecho? ¿Qué es? ¡Coño, un cubo! Ah, pero que lo he hecho yo. Sí, hay botones para hacer cosas. Para lo de los puzzles. Pues... Se lo está pasando Jesús muy bien ahí. Like por la caja. ¡Oh, qué bonito se ve, ¿no? Sí, sí, el juego es una puta pasada. Mira, mira, Jesús. ¿Pero y esto? Ah, mire, con ello. Yo tendré. Vea. Ay, puedo saltar. Vale. Y los diriges. Y eso. No lo hemos jugado nunca, ¿eh? No lo hemos jugado nunca, chicos. Pero nada, dedito para arriba para que vuelva Jesusete más días. Estemos aquí gozándolas. ¿Ya me has quitado? No sé, creo que es para los dos todo esto, ¿eh? RT. Y empujamos las pelotas estas. Espérate. Ah, vale. Madera. Ah, vale. Míralo. ¡Que te doy con las bolas!
Mira qué bien. Ese es más grande. Mira, 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 tío. Cómo mola esto, ¿eh? Tiene un muñeco de nieve. Está jugando con los troncos. En plan pulero. Hay que sacar este y el otro para arriba. Uno de los dos, mira, sube el otro, súbelo. Vale, 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 vale. Perfecto. Ahí está. Le damos la bolica. Vale, estoy en plan training, ¿no? Ah, espérate, móntate en la bola, móntate en la bola. Espérate, que me monto yo en la bola. Súbete. Espera, espera. Ah, es la otra. Es la grande. A la que te tienes que subir. Por lo visto. Ah, pues no. Ah, no, espérate. Primero coge la bola. Primero la llevo para acá. Ahí. Y luego ya te subes. Y hay que subir más bolas. Hay que ponerlas aquí. Unas encima de otras. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Súbete la bola ahora. Súbete ahora. Ahí. Ah, no. No, no. Sube. A la que está un poco más arriba. Venga. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Yeah. Uy, me he cargado el puente. Espérate, pero muévelo. Estas caminatas campo... ¡Avaricia! Me recuerdan a mis viejas aventuras. Hostia, tú lo del cooperativo, aunque ¿no? Aunque echo de menos lo de estar en peligro de muerte. A ver... Bueno, lo hemos hecho aquí en cada uno a su manera, ¿no? Cada uno como puede. Sí, pero no te lo lleves. Estaba bien ahí. Ahora nos subimos. ¡Mierda! Hay que inclinarlo un poco. ¡Jesús, bestia! Yo lo he hecho en modo vasco. Hostia. Mira. Vale, hay que girarlo un poquito. Pues es que no aunque... sé cómo se gira. Ya está, ya está, ya está. Pues con el otro joystick, supongo. Vale, vamos a... Perfecto. Venga. Bueno, 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 bueno. A lo pro, ¿eh? A lo pro player, macho. ¿Qué tal se oye el juego, por cierto? Qué bonito se ve, ¿eh? A ver, pensemos con la cabeza. Pues mira, hay que poner aquí la mierda esta. Vale, vale, colócalo. Hay un rayo que puedes dirigir. No sé si sirve para girarlo. ¿Cómo giramos la mierda esta? Ay, ¿recuerda la caja? Yeah. Yo creo que lo estamos haciendo... A lo kinky. Pero lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que así no se avanza, ¿eh? Bueno, pues estamos aquí, ¿eh? Hemos conseguido llegar. Haz aparecer una caja. Que muevo la otra. No sé. Hombre, superamos. Mira. Espera, espera, espera. Qué apretado somos. Y ahí arriba hay que colocar una caja. Ahí dentro. Arrástrala. Bueno, 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 bueno. Y ahora tira de ella. Tira de ella hacia afuera. Ah, es que estamos nosotros encima. Y no sale la caja. Espérate. Vale, ya entiendo, ya entiendo. Espérate. No. Pues colocamos, saca la caja. La caja la sacas volviéndola a invocar. Ah, claro, es verdad. Vale, vale. Estoy vale, arriba. Vale, vale, vale. Siempre es que yo lo estaba sacando. Yo estaba con lo del bicho este de compañero. Vale, perfecto. Se la metió en el fantasma amiga. Pero no siempre funciona. ¡Hostia! Ah, vale, 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 vale. No, pero hay que hacer. No, no, no. Ponte, mierda. Ponte, ponte. No te quito. No, no, ponte donde estoy yo. Para que saltemos. No. Bueno, parece ser que no aguanta. Buena, no, son dos cubos, son dos cubos. El mío y el tuyo. Y ya está, así pesa el doble. ¡Ah, el hielo, tío! Hay que darle al hielo. Haz que un objeto levite y llévalo hasta la nieve. Hay que golpear al hielo. O algo.
Juego de hielo, ¿eh? Que me diga dónde la comprar, si no es del chino, ¿eh? ¿Cómo aguanta el jodido? No, pues por lo visto no va así, ¿eh? Sí, hombre, está flotando. Sí, sí, lo rascas. Ah, hasta... Espera, ¿no va a ser hasta el otro bicho? Pues no sé, macho. Hay más botones. A ver, hay como un rayo, una cosita que puedes hacer. A ver, que siempre me equivoco de movida, ¿eh? Usemos la cabeza. Eso, con la cabeza. Tienen que soltar RT. Ah, vale, si toca el hielo queda pegado, pero hay que soltar RT. Muchas gracias, tío. Bienvenido, por cierto. Pues a lo mejor por el peso se rompe con las dos cajas. Ponla encima de la mía. Sácala de ahí. Ponla encima. ¡No casca esto! Espera. Ponía que el objeto límite y llévalo hasta la nieve. Ahora yo cojo esta caja. Espérate. ¡No! ¡Por aquí, Baloni! Confía en mí. Por atrás. Valori, tu caja ponla aquí. Vale. No, o sea, no, que ya está bien puesta. Esa déjala ahí. Yo la esta, la muevo ahí abajo. Joder, pero cuando poníamos una caja antes, cedía con nosotros. Yo me esperaba otra cosa. Digo, todavía nos ataca, ¿eh? ¡Ey! Hay que pillar esto. Ya. Yeah. Tiene mucho reprise el juego, ¿eh? Los muñecos. Me llevo el tronco que es mío. ¡Hostia! ¡Para algo vale el tronco! Vale. Hay que pillar esto. Ahí. Engánchalo. Dale a RT cuando te lo pida. Más arriba. Ay, que vale. Mueve el vago para atrás. Mueve la vagoneta para atrás, Maori. Ay, engancha. Y ahora lo pillamos con la vagoneta. Eso era. Debí enviarles antes la postal a Margaret y a los niños. ¿Cómo es que el buzón más cercano está tan lejos de la civilización? Mola mucho, ¿eh? Está guapo el juego, está bien, ¿eh? Que luego hablan del Take-Two y todo eso, pero estos juegos están guapos. Habrá que darle un ostión con algo, ¿eh? ¡La cabra! ¡La cabra! Por un momento pensé que iba a investirme. Ojo, ¿y esta hierba aquí que ha crecido? ¿Mitad de Daniel? Vale. Hostia, pues igual, pero por aquí tiene que haber algo, ¿eh? ¡Míralo! ¿Ya está? Hay que ser maestro Astilla, tío. ¡Ah, qué cagada! ¡Que no haya suelo! Claro que no hay suelo, para eso hay que poner las cajas. He pasado tan contento. Una y ahora la otra. Ah, con caja en medio, incluida. Espera. Claro, lo que pasa es que... Espera. ¡Bien! ¡Buena! Se puede subir, ¿eh? Está bien, la cosa es que yo tengo que pasar y me quedo adentro. Vale, tranqui, no sufras. Espera.
Sal. ¡Ey, super muñeco! ¿Qué pasa, tío? ¡20 pavos, chaval! Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Hacía mucho tiempo que no te veía y entra por la puerta grande, colega. Super muñeco. ¿Una carta para mí? Ya falta que diga que ha sido por mi regreso, para yo sentirme mejor. Sí, está pasando. Está pasando últimamente que lo de las suscripciones desaparecen. No sé por qué y me está costando llegar a los 2000, ¿eh? Muchas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad. Hombre, con una donación de 20 pavos hay es que terminar el juego del tiro. Es un detallazo, es un detallazo, colega. E inoportunas circunstancias. Yo, demasiado impredecible para aprender hechizos. ¿Ese quién es? Jeffrey, de Juego de Trono. Voy a aprender. O Joffrey, ¿cómo se llamará? Muchas gracias, colega. El segundo héroe de nuestra historia es Pontius el Caballero. Justo antes de que empezase misión esta número aventura, dos. Pontius iba de acá para allá atendiendo a sus deberes. Con tal fin, se dirigía a la Mansión Encantada. La Mansión Encantada. Yo es el primero que juego. Están muy bien, tío. Son muy chulos. Aquel caserón abandonado era de un caballero recientemente fallecido. Pero cuanto menos son bonitos, ¿eh? Yo igual, el primero que juego, ¿eh? Pero quiero la colección y estaba buscándolos en PC, pero están muy caros. Para tenerlos en físico. Para la colección, tío. Cuesta encontrarlos. Sin embargo, Pontius llegó para ocuparse del problema armado con una espada, un escudo y la esperanza. Podemos meter hostias. ¡Ay! ¡Hostia! Esto cambia la cosa. Que hay diferentes personajes. Están los magos, ¿no? Claro, estos son los guerreros. Un poco barrigudos, ¿eh? La verdad es que les gusta comer bien. Esto no pasa hambre. No, ya te lo digo yo que hambre. ¡Hala, hala! ¡Hostia! ¡Toma, calabaza! Así cambia el estilo de juego, ¿eh? Pero eso está guapo. Es que, hostia, ¿has visto los brillos? Eso sí, lo tenemos en ultra todo, ¿eh? Lo tenemos. Míralo, qué guapo, tío. Lo tenemos todo en ultra. ¿No viene la cabra a ayudarnos? Ah, que tenemos espada ahora para esto. ¡Cuidado! ¡Mira cómo salta! No morimos, ahí. No, mola un huevo, tío. Hostia, pero mira. Vente aquí. ¿Has visto el paisaje allí en el fondo? El molino es allí. Está súper guapo. Qué chulo, ¿eh? Está guapísimo. Pilla una calabaza por ahí. Con lentes 3D en un plasma del año de Matusalén. Bueno, pero mola, ¿no? ¡Ojo! ¡De caballo! Caja. Voy. Venga, que esto es como el circo del show. Espérate, ya está. ¡Ay! ¡Ah, mira! ¿De qué botón? Le das a la B. ¡Uy, qué bueno! Vale, ponte ahí. Que te empujo. Dale. ¡Uh, cómo mola, chaval! Ahora voy. La has cagado. ¿Para qué? La has cagado. Habrá que trasladarlo otra vez o hacer algo, volver para atrás. Vale, mira. Pero he tenido la astucia de venir al mediodía. Bueno, tenía sentido eso que has hecho. A ver, ¿qué vas? Súbete. Rapiña, que tenemos 35. Está muy chulo esto, ¿eh? Y la música. Es como muy de cuento, ¿no? Sí, ¿no? Es muy de... Uy, ahí abajo ten cuidado, que pinta feo. Venga. Espérate, ¿te lanzo? ¿O me lanzas? Casi mejor tú a mí, ¿no? Que vas arriba. Un agujero en el techo, espérate. Vale. La espada, eso es. Míralo. ¡Ah! Se juega con la luz. Guapísimo, tío. Guapísimo. A ver qué hay más adelante antes de romper esto. No hay nada. Está guapísimo. Muchachos, tío, ¿eh? Mira, ¿no?
Uy. Claro, espérate, espérate. Ahora... ¡Ah, con los reflejos! El espejo. Vale, 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 vale. ¿Cómo se coge? Usa el escudo con el... Pone que con el R. Ah, mira, para reflejar. Mira. ¿Qué me estás contando tú? Yo pensaba mover el escudo que está en la piedra y tú yo, igual. Yo somos unos melones. Espera, que hay más, que hay más, que hay más, que hay más aquí. Hay que conseguir que refleje uno y otro. Mira, mira, pásame el rayo. Pásame el rayo aquí. Pásame el rayo aquí. Aquí, aquí. Míralo. ¿Qué me estás contando? Hola, hola, pues yo no me he dado cuenta de eso, ¿eh? Lo había visto, tío. Lo había visto. Muy chulo. Venga, sube. Ojo, claro. Y puede ser que haya un tercer personaje y luego lo tienes que ir mezclando. Pues posiblemente. A ver, ahí hasta cuatro personajes a la vez. Espera, pon el escudo hacia arriba. Que me subo. Vale. Bueno, y una pregunta. ¿Y si tuvieras tú jugando solo, esto cómo funciona? ¿Juegas solo y los puzzles son más fáciles o creo que puedes tener a la máquina? A ver, que te bajo la caja para que puedas subir. Igual luego uno maneja el mago, otro guerrero, ¿no? ¡Mira, aquí hay mierda! Hay cosas por todos sitios, ¿eh? La cosa es para qué vale... Las cosas que estamos cogiendo. A ver, ¿cómo se ponía? Súbete. Vale, me subo yo. Espera, para. Ah, vale, vale, mira, si haces así, espérate. Rebotan. ¿Ah? ¡Hostia! Cada uno tenemos que mirar para un lado, Espérate, a ver, ¿y si le diéramos para arriba a lo verde, para salar? No. Vale. Cada uno yo tiene que mirar. Para atrás y tú para adelante. Una, dos y tres. Me han reventado, tío. No, eso no era. A ver, voy a intentarlo. Espera, pusimos la cabeza. No, no, si es estar coordinados. Y hubiéramos pasado. ¡Hola! ¡Corre! ¡Ya! ¡Hola! Bueno. Hoy. A ver, espérate, esto es uno para la izquierda y otro para arriba. Yo para arriba. Vale. Bueno, espérate, primero para la izquierda. Ahí está. No, no, no te muevas para atrás, no te muevas para atrás. Échate un poco más para adelante. Ahí está, hazme hueco. Bueno. Espera. ¿Y ahora quién hace el puzzle? Uno de los dos. Vale. Hacerlo rebotar con el escudo. Eso es, yo voy a tirar para adelante. Tú las de arriba las tienes que lanzar para la derecha. Vale, pues vete más para adelante. Ahí va. Perfecto. Bueno, que hay que estudiar que a para lo pro, Espera, que hay que ir más abajo. Me tengo que echar más atrás. Échate más para adelante. Ahí. Ya está. Espera. Ahora. Ahí estamos. Claro, que tengo que cubrir aquí. En cuanto puedas, salta. Que cubro. Joder, qué guapo, tío. Pues a espadazo. Cambian los puzzles jugando solo, por lo que ve. Coloso creo que se lo está pasando bien, ¿eh? Un feo. Esto va a ser un jefe. Uy, menuda espada, chaval. Va a acabar siendo como las... Me cago en 10, tío. ¿De dónde vas? No le hacemos nada. Hay que hacer algo. Hay que descubrir algo por aquí. Hay que romper. La luz. ¿Qué he hecho? La luz. Ahí, reviéntalo. Ahora, uno de los dos que le pegue. Venga. Cuidado. Vale. ¡Ay! Mira, que me he subido la pared. Mira. Aquí te puedes subir el bordillo. ¡Cabrón! Usando el bug. ¡Usa el bug! ¡Que nos revienta! Yo no, estoy muerto. Me ha matado. Me ha matado, tío. ¿Cómo pillo lo de la luz? ¿Pero cómo rompo eso?
Ah, vale, que era tan fácil como eso. A modo leyenda. Dale de hostias. Bueno, bueno, bueno. Que me he subido su espalda aquí, pero. Que viene. Súbete. Venga, que me revienta. ¡Mira! ¡Somos espartanos! La virgen, que hay más para romper, ¿eh? Ah, que me había roto el escudo, ¿no? Y el culo te va a romper. Hostia, pues hay que dirigirlo así, ¿eh? Hacia arriba. ¡Ay, que tiene faca, chaval! ¡Ay, ya sé lo que hay que hacer! ¡Mira! Sí. Vale, vale, lo he visto. Ve tú, ve tú. ¡Mira! ¿Viste? ¡Voy! ¡Pégale! ¡Toma! ¡Bueno! ¡A casa, chaval! ¡Bueno, esto es! Me está encantando el juego este, ¿eh? Lo mejor es las pintas, siempre te ponen al típico luchador cuadrado, alto, fuerte. Sí, este es el gordito con mofletes. Bajito, gordito. O es alto y más gordo aún. Pero ese soy yo. Estimado Pontius el Caballero, héroe de Train. Ya manejaremos al tercer personaje, ¿no? Pero confiamos en que lo encontréis pronto. Muchas gracias, chicos. Un arquero. Pues sabrá, tiene que haber, yo creo que había arquero. No, un mago. Ese tiene pinta de la realeza, el típico tipo flacucho con pinta de hemofílico. Recita el hechizo y observa la. Vamos del libro. Elius tiene talento para la magia, pero hace tiempo sufrió un accidente al usar sus poderes. Así que hay que tratarlo con firmeza, pero amablemente. Nuestra última heroína es Soya. Como Amadeus. Ah, la arquera, ¿ves? Nuestra última son tres, claro. Como juego se puede para tres. Porque nos está presentando el juego. Luego vendrá el meollo y podrás ir cambiando. Eso es. Según la situación, lo que haya que hacer, uno u otro. Ah, amigo. Y para eso están todos los demás botones que no estamos usando. La aventura estaba a punto de comenzar y Soya no había pegado a ver, queda. Toda la noche. Ojo, a mí el gordito me mola. Mola mucho, ¿eh? Puede que no todos fueran. Los magos, pues para puzzles de plataformas están bien, pero ahí repartir un poquito con la espada está guapo. Y lo del escudo, tío. Mola mucho. Esto es tipo tutorial. Dime. Juega mucho con el escudo, el tema de la luz, el parar los golpes, los proyectiles. Te ayuda para saltar. Bueno, esta es la de Assassin's Creed. Es muy original todo esto, ¿eh? Son mecánicas muy guapas. Puede que una empresa. Mira, esa ya por lo menos es delgadita y es un poco más agraciada. ¿Qué inventan con esta, eh? Con el arco, a ver qué inventan, por favor. Había muchos cuadros, tardarán semanas en darse cuenta de que. Hostia, qué chulo se ve, ¿eh? Un momento. ¿Qué hago hablando conmigo? RT dispara. Con esto apuntas, con una flecha más gorda, mira. Con el otro cursor. Con el de la R. Mola mucho, ¿eh? Es que además es muy ágil. Mira, no falla nada, ¿eh? Se ve de puta madre. Vale. Pues nada, avancemos. Vale, está claro que ese es el personaje ágil. Se mueve como Dios, ¿eh? ¡Qué guapo, ¿no? Tío, suelta, da el mismo botón. Suéltate. Del mismo botón, suelta. Vale. Parece que le estoy pillando. Que me tiene arrastrado. Tira para abajo. Mierda. A ver, que te lo llevo yo para abajo este. Ah, mira. Vale. Ábremela. A ver. Tira la cuerda. ¿Cómo se tira la cuerda ahora? Si estoy. Espera. Pásame la cuerda. Por los pelines, ¿eh? Espera que me deja dentro. Vamos para abajo.
¿Y esto qué? Vale, había que disparar a la cuerda. Está muy divertido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Aquí hay algo? No parece. ¿Qué pasa, Diego, tío? Mira el fondo del escenario, ¿eh? Y la distancia de dibujado y todo lo bonito. Sí, sí, sí. Mucho más guapo, ¿eh? Es muy colorido esto, bueno, ¿eh? Estamos Venecia. No me digáis que últimamente no estoy acertando con los juegos, ¿eh? Que os estáis trayendo unos juegos de putísima madre. De los juerguistas, Soya no estaba interesada en el festival. Ojo, ¿eh? Le he dado todo, ¿eh? Le he dado libro. Tenía otro compromiso. Mucho me llaman Legolas. Festivo. El tuerto. Legolas el tuerto. A ver, que aquí hay cositas. Vea. Los machos, gracias. Suelta, suelta, suelta. Suelta. Que me ha dejado enganchado ahí, no me queda soltar. Sube, sube. ¿No? Te lo empujo yo ahora. Claro, tú sal. Quítate ahí el cinto. ¡Por Dios! ¡Qué apretado! Ah, vale, mire, vale, vale. Ya sea como es, ¿no? Hay que engancharlo. ¿Para qué? Asegurarlo. Ya está, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Oh, yeah. Espera. Ahora. Y ahora suelto esta cuerda. Rompe la cuerda. Vaya, y ahora ya se puede bajar de arriba. Yo todavía, tío, lo que no pillo es una cosa. ¿Cómo cojones? No, no, no. Bajas algo. Rompe esa cuerda. ¡Ey, Diego, tío! Ahí. Y la engancho ahí. ¡Ah, que me has roto! Vamos. ¡Estate quieto! ¡Suéltate de ahí, hombre! Me estoy quieto. A ver si me selecciona arriba. Espérate. Muchas gracias, tío. Ah, vale. Ahora. Ah, vale. Mueve abajo. ¡No! Sí, que te abro yo. Vamos, que ya está. No hace falta que tires. ¡Corre! ¡Corre! ¡Jesús! ¡Dios! ¡Uy! Legolas. Bueno, ahora sí has dado, ¿eh? Aquí atrás tiene que haber algo. ¡Ah! ¡Un osito! A los tres en fila, a los tres en fila. ¡Premio! ¿Se ha caído al agua? El osito. Ah, digo, un señor se está ahogando. Claro, como en la feria. Un osito con. Bueno, pero le han puesto ahí unas gafas para que no les cuezan los ojos. Pero si los ojos escuecen... Bueno. Ay, te he pillado. Es que he visto la máscara esa que había colgada. Digo, esa máscara es de... ¡Vamos! Ta, 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 ta. Dale ahí, baja el puente. Ah, ¿no? Ah, engancho aquí. Engancha la cuerda, apretado. ¡Que gasto cuerda! A ver. Dale. Venga, coge eso. Venga, ahora para acá. A ver. Echar ahí. Vale, subimos. ¡No! A ver. Ya puedes subir, que te he bajado la cosita esa. Ya puedes subir, no tienes problemas. Tú tira. Ah, vale. ¡Oh, no mire que me estás subiendo! Ahora me ha pasado a mí lo mismo. Mira, el 5 del shot. Bueno, el movimiento. Bueno. A lo fiera, ¿eh? Si es que va... ¡Hostia, qué pedazo de gato más gordo, eh! ¡Mira el lado! ¡Uy, está como un cerdo! ¡Hostia, es un gato vietnamita, ¿no? Vale, espera, que tengo que echarle una flecha. Venga. Repica la campana.
hacer y ver, Buah, es bastante intuitivo, el juego está muy guapo, Sí, ahora porque al principio, que te estás presentando los personajes. Sí, luego los pasaremos putas. Este no es el feo. El budonero. Soya recibió una bolsa llena de oro. ¡Eso anda pasta! ¿Qué pasa? ¡Hostia, Diego! ¡Gracias Dante. Por esos dos pavetes! Bueno, 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 Maloni. Bueno, Maloni, que vas a cambiar hoy la gráfica. Cabrón. Pero se agradece muchísimo, tío. Es que es la hostia. Sois la puta bomba, ¿eh? Sin embargo, si os quiere. La ladrona no esperaba que le remordiera la conciencia. Solo va a cambiar la gráfica para jugar Trine a 500 FPS. Escalada, mi anime. Aunque mi monitor no lo soporte. Hay que hacer palanca. Ah, que se mueve eso. Mira, te puedes subir, ¿eh? Ah, y hago shit, hola. Y vale, vale, vale. Eso es. Y le das a la palanca. No te vayas. Dale. A la palanca. Muy buenas, Manuel, tío. ¿Qué tal? Dale a la palanca. ¿La has dado? Sí. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuántos somos por ahí? 9 ahora mismo. ¿25? Hombre. ¿Cómo que 9? Logro desbloqueado. Cacería enmascarada. Hemos conseguido un logro, tío. Se ha quedado atascado. A veces te atascas, con la cuerda. Me ha pasado cuerda, a mí también. Tío, que no la has suelto. Soy un agachado. Mientras se dirigía a la mascarada, Soya pasó por un lugar que le trajo recuerdos. ¿Qué dice? Hombre, esto es indie. Esto es un cuádruple A. El orfanato de la ciudad. Está muy bien. Eso es poder adquisitivo. Bueno, lo mío me ha costado, no te creas. Tú, por ejemplo, tienes todas las consolas. Yo no. Yo decidí PC, tío. Al final. Cuestión, ¿no? De preferencias en función de... Si tuviera más dinero, pues podría tenerlo todo. Pero como no, hay que elegir. Tampoco se eligió mal, ¿eh? No, lo de PC es un acierto porque si andas mal de pasta, los juegos salen más baratos. Hombre, y ahora ya de que Sony está empezando a sacar exclusivo, ojo, Mientras esté ahí falta fuera, que lo saque Nintendo, ya. El vamos. Príncipe corre un grave peligro. Sombras. Falta que venga Nintendo y diga, mira, que voy a sacar el Mario Galaxy. Empecé. Hola, tú, ¿viste qué es? Vaya lobo, Aquí los bichos estos gordos. Los jugadores gordos, el gato gordo, el lobo gordo. Aguardo noticias de vuestro éxito. Sí, sí, con Xbox Game Pass tienes todo. Maga de la Academia Astral y representante del gran. Guau, como salga el de los samuráis en PC, en la Play 5 al juego le di la vuelta, pero como lo saque de PC, a mí me encantó. A nuestros tres héroes a un páramo rocoso y azotado por el viento. Vale, ahora manejamos a los tres. Ya tendremos que ir cambiando, etc. Eso es. Misteriosamente. Bueno, pues ya está, ya nos han contado la milonga, que ha sido medio minuto. Qué bonito se ve esto, ¿eh? Era el momento de reencontrarse con viejos amigos. Al fin, los tres héroes encantados de Train. Que tiene una pinta de héroe el Barrigas. Doy por hecho que son amigos porque son los mismos que los anteriores juegos, ¿no? Hayas portado bien desde me parece que sí. Bueno, no. Vale, lo que no se puede repetir. Al menos una hora. Será que me estoy redimiendo. Yo me llevo. Arrestar a Soya sería un mal comienzo para esta aventura. Haremos hombre, está guay porque así no llevamos dos arqueras. Por ejemplo. Y hay cosas que hace uno y cosas que hace otro. Si fuéramos tres, podríamos coger cada uno y entre los tres compaginarnos bastante bien. Ya. Yeah. Hostia. Espera. Ah. Bueno, también podría haber movido la piedra con el mago, ¿no? Sí, hay varias formas de hacerlo. ¿Dónde subo? Bueno, chaval, mira. ¿Dónde te subes tú? Qué guapo. Yo lo llevo con la cabeza, que la tengo muy dura. Ah, ahí tiene que haber algo para coger, ¿eh? Míralo. Espera. ¿Cómo cambiaba? De ahí. Ala. Aquí hay algo, un cofre. La corona del rey.
Ya no hemos pasado el juego, ¿no? Que hay mejor que un error. A ver. ¿Y yo cómo paso? Coge. Ah, cambia. Quítate el personaje. Vale. Doy por hecho que es así, ¿no? No te estoy viendo bien. ¡No! ¿Te has caído? ¡Uy, uy, uy! ¡Trepa uy. Por la cuerda! ¡Por Dios! ¡Qué me hizo! Tú ves. Vale. Ojo, a mí esto se me va a bien, ¿eh? No, vamos bien, vamos bien. Espera, 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 que pillo la arquera. Disparamos claro, ahí. Yo mismo no veo lo que estás haciendo. Vaya botellón, chaval. Abierto. Curiosa luz. ¿Está aquí por algo? Necesitamos tu escudo. Voy, voy. ¿Dónde? Para abajo, para abajo. No, no, te tienes que poner abajo y darle a la bola esta. A esta. ¿Ves esto? Ya, pero... Vale. Mueve. Hay que hacerlo rebotar. Ea. A ver ahora cómo muevo esto. Espera, voy a tirar de él un poco. Voy a cambiar de personaje para moverlo. Hostia, que se me ha ido la olla. ¡Suelta ahora eso! Me estás... ¿Cómo se tira de él? A ver, espera. Ya está, ya ahí. Está. Vale, vía. Igual ahora sí le das. Un poco más adelante. Vale, coge el mago, ya entiendo. Sí, hay que subir. Sí, sí, sí. Ya me he dado cuenta, me ha costado un poco, ¿eh? Ahí, ahí, baja un poco más. Perfecto. Ojo, me estaba acercando a que se podía hacer también con la arquera. Y mis cojones 33. Ya empieza esto a tener cositas que hay que pensar un poquito. Vale. Y ahora hay que saltar sobre las plataformas según te van viniendo. No, si tampoco hace falta que la gires ese lado, porque no me estás dejando pasar. A ver, qué salto. ¿Qué pensáis de esta misión? ¡Mírame, mírame! Ah, tú subes ahí con el gancho. Como Dios. ¡Hala! Quizás les preocupa que lo secuestren. Podrían pedir un jugoso rescate por él. Espera. Podría meterse en problemas en esas viejas. Ah, no, la cuerda, la quiera. Solo puedes romperla tú, por lo que veo. Bueno, cuidado ahora, ¿eh? Uy. Vamos, Jesús, que tú puedes. No. Nada. Es que quería yo quiero pasar porque me dé la vida gana. Sí, así. Ya. Sí, sí. Lo voy viendo ya. Vale. Bueno. El del escudo. Cojo el mago. Hay que subir... Ahí. A ver. Arriba. Casi, un poco más atrás. Un poco más atrás. Perfecto, ya está. Guay, tío. Cómo mola, ¿eh? ¿Qué haces? Ya. Te lanzo. Ah, vale. Sí, te voy a tener que lanzar, ¿eh? Va, no te hace falta, cabrón. Yo estoy gordo. Soy lento. Ya no hay nada más por ahí, ¿no? ¿O sí? Tenemos puntos de mejora, ojo, ¿eh? Tenemos puntos de mejora. No, no hay nada. ¿No? No. Es que está hueco. Mira, tenemos puntos de mejora. ¿A cuáles mejoramos? ¿A la arquera? ¿Al espadachín este? ¿El mago lo dejamos para final? Lo compartimos. Pues es que no lo sé. Ahora mismo, Siro. Somos los pro. A ver qué haría esto. Espada eléctrica. Podríamos coger voltereta. Que puede que coger... tenemos un punto.
Zoya rueda hacia adelante y vuelve a ponerse en pie en un abrir y cerrar de ojos. Esta veloz pirueta resulta útil en combate y también le sirve para quitarse de en medio cuando sus compañeros deciden resolver los problemas con sus peculiares métodos. Sale rodando lejos del peligro con Y. Compramos mejora. Venga, he comprado una mejora para la queca. Ahora mira a ver si tú puedes pillar una. Sí, se supone que tengo una mejora. O sea, que es una mejora para cada uno. ¿A ella? Yo se lo he dado a la arquera. Tú a quien quieras. Vale, yo se voy a dar al de la espada. ¡Bicho! ¡Qué ave tan impresionante! Espero que no sea la temporada de cazar. Bueno, tú que vas con la arquera, ya sabes dónde tienes que bajar. Vale, pues me bajo yo. Esto va a ser jodido, ¿eh? ¿Cómo hago yo esto? ¿Qué café? Espérate. Ah, vale, ya entiendo. Me tengo que balancear. ¡Cuidado! A ver, igual si no te sueltas se queda agarrada, que es la arquera. Vale, mueve el bicho. Muévelo. No, pero muévelo para ponerlo. Tú ponlo. Mierda, me he suicidado. ¡Ah, mira, que está ahí el gancho! Claro, joder, por eso te estaba diciendo. Tú ponlo, pero me estaba volviendo loco. ¿Qué haces? ¿Qué no puedes salir? ¡Desgraciado! Venga, ala. Ya te tiro, ¿no? Sí, pero con que lo hubieras enganchado, que me he caído, con que lo hubieras enganchado me hubiera valido. ¿No ves que luego me puedo meter por ahí? La que está bollando, tú. ¿Qué haces? Bueno. Vamos, que me vas a tirar. Ah, que se ha soltado. Pero pon el puente ya, maldito. Aleluya. Me las has hecho pasar putas, ¿eh? Como intentamos cogerlo todo. Espera. Me las has hecho pasar putas, tío. A ver. Hay un cubilete para el mago. Voy. Las cuerdas se pueden atar a los cubos. Mierda. Sube el cubo ahora. Ah, bueno, espera. Ea. He subido. Ya entiendo. Entendí. Ponlo bien. ¡Entra! No la metes, ¿eh? Hola, porque no entra. Se ha puesto gorda. No, porque está atada. Vale, ya entendí. Hay que hacer así. Ahí. Trompezo. Hostia. ¡Combate! Ojo tú, que tú no eres pegar y pegar, ¿eh? Esos lobos se han desvanecido como si te los has cargado tú todos, ¿eh? Esos animales eran muy extraños. Algo no va bien. Era muy extraño, dice Iván. ¡Mierda! ¿Dónde va? No lo sé, pero intentaba hacer algo. Intentaba mover esto. Algo tiene que hacer el mago. Déjala en el medio, en el aire, para que yo salte. La cuerda. Engancha la cuerda allí. ¿Qué nivel? Pues sí, también es verdad. Ya te tiro yo, no te preocupes. Ponte mejor ahí. Sube. Otra vez. Con caja y todo se ha tenido que subir, ¿eh? Por esos huevos. A mí me ha gustado mucho la arquera, tío. Con el cubo. Con el cubo palmerito.
Hay que darle, hay que darle. Espera, que tire una flecha. Ya, empieza esto por ser interesante, ¿eh? Ah, pero está muy divertido. Muy corto. ¡Ah! ¡No! Hostia, que no había visto yo. Ay, qué gilipollas estoy. Que no había suelo. Yo tampoco lo he visto. Ya, ya, pero... ¿Y ahora qué? Tranqui. Claro, yo lo que es estar estoy aquí, pero tú no avanzas, ¿no? No, yo no puedo porque me caigo, es que no llego ni de coña. ¿Cómo que no? ¡El cubo! ¡Voy! Ah, vale, entonces sí. Eso está lejos, ¿eh? Es que no veo. Ahí, ahí. Ahora. Tráemelo, tráemelo. Acerca el cubo. No lo hagas desaparecer, que me matas. Es que no puedo mover el cubo contigo encima. ¿No puedes? A ver. Uf, vale. Tenía miedo, tenía miedo. Va, ¿eh? Quédate aquí. No, no. Quédate ahí, quédate ahí. No, pues parece que ah, no, espérate. Salta tú, salta tú. Ahora vamos. Joder, gordito como sube, ¿eh? Sí, sí. Míralo. ¡Míralo! ¡Ah! Yo lo freno esto. Claro, para que yo pueda estar ahí dándole caña. Madre un poco. Mía, ¿qué está abajo el equipo? Increíble, ¿eh? Venga, espérate. Un cubilete por ahí. Que no. O bueno, súbete, cubo. Venga. Y con cubo en la mano. ¡Suelta el cubo, hombre! ¡Ah! Que no puedo coger que... Príncipe en este páramo. ¿Qué lo habrá traído a este lugar tan lúgubre? Cuando yo hacía novillos, me escogía lugares más entretenidos. Hay un castillo en ruina en este páramo. Puede que esté allí. ¡Hostia, el troncho! ¡Mira cómo lo he lanzado para arriba, chaval! ¿Viste? Hay que poner la rueda en funcionamiento primero, ¿eh? Yo creo. ¡Hostia! Ya está, ya está, ya está. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ahora te tienes que subir. No. Mueve la piedra de abajo. Tienes que atarla. No, no, no. La verdad, súbete aquí, súbete aquí. Mira, tío. Claro. En plan ascensor. Vamos, que rasca. Vale, vamos ya, a colocar vamos, un poco ya. De peso aquí. Venga, que vence. Ya podemos, ya. Ya está, ya está, ya está. Ojo, ¿eh? ¿Has visto la iluminación como mola, tío? ¡Que se va! Mierda. Claro, tú llegas, yo no. Había que hacerlo, sí. ¡Ah! Y luego se le podía haber enganchado la piedra para que no se moviera. Por ejemplo. Eso es. Pero bueno, yo creo que voy a llegar desde la cuerda en cuanto tal. Creo que llego. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo no sé de qué estamos liando aquí con la... ¿Qué estás haciendo, Jesús, tío? ¿Qué haces? Ay, a ver. Voy a tener que subir por mis propios méritos con dos cojones como pueda por aquí, ¿eh? Claro, bueno, tú llegas, también, pero... Usa alquera. También podemos hacerlo así, ¿no? También vale, ¿no? Es lo suyo. Madre mía. Qué locurón. Espera, que rompo esto, ¿eh? Hay que romper la cuerda. Y ahora cojo el mago. Y... Dale, dale, rebota ahí la luz. ¿Dónde soy yo? ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Desde dónde estoy yo? Desde dónde estoy yo iba... Espera, espera, espera. Ahí. Desde dónde estoy yo, vas para adelante. ¿Ves? Ahí van bien los...
Bueno. A veces nos hacemos un poco la picha un lío, pero bueno, vamos avanzando bien. Arriba. Ahí estamos. Esa hay que ponerla por ahí, para que no nos joda el bicho este. Espérate, súbete arriba. Habla algo. Ya está, ya no molesta. No, no, es que arriba hay... No, no. Hay algo, ¿no? No sé. Dale. Vamos. Prueba bien. Ya está. Había una cosita. ¡Buah! La arquera, tío. Eso hay que romperlo con el cenut. Ah, no, mira. Se puede con la arquera. Venga, cógela. Claro, habrá que ir haciendo estas cosas, ¿no? Coordination ahí, mola mucho. Hay lobos, ¿eh? Se están poniendo tocachondos. ¿Y esto? Hay que poner fin a esta villanía. Acércate, lobito. Oye, eso es una... Queremos ayudar, señora. Disculpe este caos, ¿podría no matarnos? Ah, vale. Que se no nos va a reventar. Yo desde abajo, gritando ¡Nazgûl! Y tirando flechas. Son raros, ¿eh? Estos bichos. Creo que quiere que nos subamos a su espalda. La pobre buscando ayuda. Podría acostumbrarme a... ¡Ojo! Es como la película esta. ¿Cómo se llama? Esta que tiene dos... La historia interminable. Eso es. 150 años, dice el cabrón. Uy, por lo menos tiene que tener lo mismo que tú. Creo que un par de ellos más. 42 años tiene esa película, me parece. Sabe. Pero yo la vi cuando era pequeño, tío. Tiene que estar ya. El Fuyu tiene ya que estar. Dice, cabrón. Cobrando la pensión. Ah, mira lo que hay aquí. Bueno, mierda. Esto sí tiene que poder coger. Mira, por eso hay una cadena ahí o algo. Posiblemente. Yo soy apretado, O igual pensé, mueres. Ah, ya sé cómo, pero... A ver qué ideas por ahí. Pues me parece que no. Hay que pegarle con la espada, ¿eh? Ahí se ve que se rompe con la espada del queco este. Pon el cubo un poco más adelante, que me voy a tirar al cubo, ¿eh? Mueve el cubo. ¿Puedes mover el cubo? ¡No! He roto algo. Por lo menos he roto algo ahí. Y las piernas... Ha roto la pieza. Es que se cae. La puta mierda esta, ¿eh? Igual es dando la vuelta desde el otro lado, ¿eh? Igual desde aquí se accede. Sí, tío. Se va por aquí abajo. Supongo, o no. Igual no. No tengo ni idea. ¿Lo intentamos? Yo no sé, ¿eh? Pero esto me huele a que vamos a palmar un montón de veces. A ver. ¿Aquí no irá algo? Ya sé cómo, ¿eh? Mira, cógete la alquera. Ya verás. ¿Quieres jugar? A ver. Mira. ¿Seguro que no voy a volver a morir? No. El cubo. Engánchate con la cuerda ahí. Ah, coño, cierto. Y tírate para abajo. Así en plan, no sé, ¿no? Espera. Que igual funciona. Bueno. Míralo. Bueno, topa esto. Pues no sé, son cosas de mejora, ¿eh? Yo creo que son artículos que nos sirven para mejorar las habilidades. Bueno, esas gotitas. Ya, hombre, debemos tenerlas todas de momento, ¿eh? Vamos ahí. Uno, dos. Venga. ¡Vamos, mamón! No, pues no, por lo visto no... Pues voy a voltear yo, No. Que para luego compré la mejora. Usando la caja, ya verás. Para atascarlo. Ya. Lo que pasa es que pensé que a lo bruto también podría. ¿Qué cabeza tengo? Yo no sé por qué no estudié. Pues porque no quisiste y eres un bruto. Muy mal. Estudiar viene bien, aunque bueno, tampoco es que te haya ido mal, ¿no? Pero siempre ayuda. Nunca se sabe para qué, aunque a mí de momento no es que me haya... Sube. A mí que más me está gustando es el baúl. ¿Sí?
A ver. Quítate. Claro, es que se puede subir de múltiples maneras, porque tú mismo puedes enganchar la cuerda cuando la quiero subir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo. Cambia de personaje. Te podía bajar la caja también y subes. También vale. Aquí hay algo. Ya lo he cogido. ¡Puntos disponibles de mejora! Espera, espera. Espera. La caja. Ma. Te subo. Anda, ah, no, coño. He hecho. Pues una zona escondida de estas. Ahora quitas la caja. Y no subo. Ah, vale. Hay que ir pegando saltitos. Porque nuestro peso vence. Pues mira qué guay. Espera, aquí hay algo para engancharse. Ah, claro, para que suba sola. Pero no hay más. Bueno, bueno, estamos pues llevándolo todo, ¿eh? Vale. Eso no lo había visto yo. Ay, espérate, se me da el mago, próxima mejora, próxima mejora, próxima mejora. Pues. Flechas elementales, espada eléctrica. Le voy a dar espada eléctrica por si salen lobos. Vale. Espérate, subemos una cosa. Espera, ¿eh? Coge este guerrero. Lo llevo, lo llevo. Pégale la caja, un espadazo. Eso es lo nuevo, que explota. Ok. Pues míralo. A ver ahora. Sin más. ¿Te ha gustado? ¡Un pedrolo! ¡Un palo! ¿Y qué pasa? ¿El pedrolo al otro lado? Tienes que atascarla ahí. No, no, no tiene sentido. Hay que meterla aquí dentro. Acércala, ¿ves? Cuando gira. Hay que meterla aquí. ¡No me jodas! ¡Me va a tocar hacérmelo solo! Espera a ver si... Espera a ver si puedo, espera a ver si puedo, espera a ver si puedo. Voy a poder, ¿eh? ¡Qué maneja el custodio! ¡Hombre! ¡Corre! Ahora. No, no, ya no hace falta. Ya va bien. Mónica Yusara Rocha Núñez. Mónica Núñez se ha suscrito. Nombre largo. Bienvenida. Hostia, lobitos. Bueno, pero tengo espada eléctrica, ¿eh? Tengo la espada eléctrica. Ahora hay bichos un poco más cabrones, hay que tener cuidado. Lanzan bolitas. Mira, ¿nos dan estrellas? ¿O qué? ¿Cómo meto, chaval? Mira. Ha metido los dedos en el enchufe, ¿eh? El lobo este. Ay, ay, ay. Vamos, súbete. Y ahora vamos a hacerlo al contrario, ¿vale? Corta la cuerda. Ah, pues espera, no, igual. Espera un segundito. ¿Corta la cuerda? Sí, sí, pero espera, espera, que me. Bueno, venga, vamos a hacerlo de esta manera. Cortamos la cuerda, entonces. Quería llegar ahí. Espera, espera. Ah, espera, espera, sube, sube, sube. No se puede. Ponte entonces en la parte más alta, que es aquí. Llegaré un poco más. ¿Veis? Perfecto. Cojo un Nuten. Te subo, te subo. Buah, ¿cómo? ¡Eh! Hay una cosa allí. Vale, ponte ahí, ponte tú. Tu cola queda. Ah, hay que romperla con la espada. ¿Cómo? Hay que romperla con la espada, vale. Creo. Coge al mago, tira de arriba la caja, igual subo hasta arriba y rompo. ¿Puede ser? Pues a ver, ahora vemos. ¿No me deja sacar cajas? ¿Ahora? Ah, mira, pero puedo coger una bolita de aquí. Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Hay que romperla. Romper la bola, cogemos la bola, ponemos la bola aquí. Y me mandas a Mordor. Y te mando a Mordor. Venga. Espérate. ¡No! Cambia de personaje. A ver. Súbete a la bola. O algo. O... Ya verá, ya verá. ¡Coño! ¿Dónde me he subido? Ten cuidado, ten cuidado. Vamos. Espera, espera, espera. Sube la bola y me subo yo a la. ¿Tú crees que servirá? En toda la cabeza. Espera. ¿Seguro? No lo veo, ¿eh?
No, no. ¿Y te subes a la bola? Por eso sí. A ver. ¿Y qué lo tiramos hecho? ¿Qué es lo que me hace arriba? A ver. A ver. Mira. Coge el guerrero. Ya estoy enganchada a la bola. Lánzame. Espera, espera, que voy. Vale, vale, vale. Entendido. Ya lo has visto, ¿no? Vi la cuerda y dije, tate. Mierda, lo que pasa es que igual hay que hacer cambio de personaje en el salto. ¡Anda, míralo! Ya está. Lo vi. Había que engancharlo aquí. Había que enganchar la bola aquí también. Sin querer lo hemos hecho. Quita, ah, vale, espérate, espérate, que me llevo la pelota esta. ¡No! ¡El mago! ¡Ay! ¡Espera! ¡Rompe! ¡Rompe la cuerda! ¡Ya! ¡Está engancha! ¡Piñeo! ¡La cuerda! ¡Mete un flechazo! Ya está. Ahora. Vale, el suelo. Que me he llevado un golpecito, pero bueno, ya está, un golpe sin nada, sin más importancia. Bueno, esto no pasa para allá. Creo que no pasa más. Gracias. Pues perfecto. Mira, mira, mira. He roto lo de arriba. Ahí estamos. Ya está abierto, ya está abierto, ya está abierto. Ahí y otra caja. Supongo. Espera. Ahí estamos. Bueno, ojo, ¿eh? Ahora, el nivel acaba. Espero que espera, los magos súbete. No les preocupe, que les devolvamos a un príncipe resfriado. Llegas también. Solo son unas gotas. Mm, es saltar, que hay más, ¿eh? Tú puedes saltar. ¿Sí? Sí, sí, te vas a saltar. Espera. Espera. Me estoy dando con algo. Espera que voy. No, no llega. Ahora. Perfecto, cuesta un poquito, pero no sé qué habrá ahí, pero habrá cositas, ¿no? ¡Hostia! Esto es un puzzle de la polla. Pues yo no llego. Pero bueno, puedo intentarlo. Espera. Que sí puedo con el mago. En ese barranco. Se ha roto, se mueve, esto ha caído. Pero ¿cómo se giran estas mierdas? ¿Podría girarlo? Claro, pues lo hemos hecho a lo bruto, ¿eh? Porque había que hacerlo con el mago, por lo visto. Me he perdido. Lo que no sé es cómo se tuercen esas mierdas. No sé cómo se tuercen las cosas para girarlas. Deberíamos poder girarlas. Ayudo. Espera, espera. Paciente. Es que las planchas o las cosas tal y como estén colocadas, ahí te jodes. Pero bueno, ya estoy viendo que más o menos la puedo encauzar. Súbete. Lo arreglaste. Ya tenía yo un poco enganchada ahí y me la has tirado, con lo que me ha costado, ¿eh? Vale, ya sé cómo. Déjame el mago. Quítate de la tabla. Espera. Así la gira, joder. ¡No! ¡La has tirado, cabrón! ¡La puta! Eso no estaba en los planes. Queda papá. Sácala, ay, sácala, Dios. Sácala. ¿Ves? Mira, la tienes que seguir girando. Quiero que no. Ah, míralo, qué fino. Claro. Ojo, que vale. Soy. Hay mil formas de hacer las cosas, desde luego, en ese juego, ¿eh? Aquí, mira, no sé qué he hecho, qué he roto, pero algo me falta aquí. No, es que ahí ha caído una cosa, ah, ya espera, lo he cogido. Que te lo he movido. Falta lo de arriba. Vale, pues hay que mirar a ver. Ahí, ahí. Espera. Hola. Perfecto. Hemos encontrado una pieza nueva de puerta. Pues ya estaría. Averigua tú para qué.
Averigua tu paquete, pues poco a poco. Qué nivel hay aquí? Está guapo, ¿eh? Sube con el mago, estando el otro solo subido. Solo esa gente está apareciendo. Hombre, esto, vamos. Está guapo. Vamos a ver, es un juego diferente. Pero bastante original. Espera, que tengo que tirar de esto. ¿Puedes? Mira, me da tiempo hasta pasar a mí. Uy. Pasado, casi me machaca la cabeza. Pero bueno. Deja al mago, esto cosa del mago, por favor. Sí, muchísimas cosas son cosas de... del colega este. Lo único que tendré yo... ¡Ah, míralo! ¡Ala! ¡Cómo nos ayuda! ¡Qué majo! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, esto es precioso, ¿Pero llegamos? Sí, una caja, pon una caja o algo aquí. O si no, cojo yo el guerrero. ¡Ah, claro! ¿Tienes que mantenerlo? Espera, pues claro, cojo yo el guerrero. Vale, ¡súbete! Vale, ya entendió. Cógete la queda. Espérate. Súbete ahí. Ahora. ¡Uy! No. Bájate. Es que cuando te sube la cosa se desactiva. Sí. Pero si lo hago muy rápido... No. A ver. Espérate. Si él lo coge... ¡Ah! Ya entiendo. Ya sé cómo es. La caja para el cacho que falta. No. Cógete la alquera. Ahora. ¡Mierda! Ya está. Eso, perfecto. Ay. ¡Mierda! ¡Toma! ¡Hace nuevo! Voy por él. ¿Cómo se paga el super espadazo ese eléctrico? Que lo compre, mola, ¿eh? ¿Cómo lo siente? Esta es de las tuyas, ¿eh? Espérate. Tú, Santi Monkey, coge eso. Vete para acá. No veo. Dime. Ya sé cómo, mira. Ya sé. No. No, si eso se puede reventar, mira. ¿Por qué no veo la parte de la izquierda? Vente para la izquierda. Sí, cuesta verla sin caerse, ¿eh? ¡Ah, vale, tío! Salta allí. Vete allí. No. Mira, aquí abajo. Y ahora me engancho aquí abajo. Claro, eso. Y tiro para adelante y venga. Ea. Yo ya no sé lo que está haciendo porque no me llega... Va, pues ha quedado chulísimo. Vale, ahora lo que hay que hacer es subirse a estas cuerdas. A ver, lo tengo ahí preparado. Y habría... Nada, tienes que coger... ¿Llegas a ese cubo que hay al fondo? Para cogerlo con el mago. Increíble. Sí, vale. Lo hice bien. Voy. Espera. Tengo que... Hay que enganchar. Ahí, con este. Ya está enganchado. Ya está quietecico. Y ahora, puente para allá. Y ahora, aseguro ahí... ¡Mierda! Me he caído los pinchos. Hostia, se había movido la madera. Espera, que me estoy subiendo en plan Jumanji. Bueno. Lo importante lo es subir. Lo de arriba se ha cogido, ¿eh? Había unos bichos y los he pillado. Bueno, pues hemos conseguido avanzar otro poquito. Bastante entretenido, ¿eh? El príncipe que buscábamos. Menos mal. Temía que os hubieran devorado los lobos. ¿Hasta vivo? ¿Qué queréis de mí? Mira, madre, qué ojeras tiene el chaval, ¿no? Academia,
Sí, ¿eh? Está un poco jodido. No pienso volver a... El príncipe de Pequerán. Vamos a dejaros aquí solo en medio de la nada. No me importa. Por cierto, ¿qué le da al alpiste? Venís con nosotros. Dinero. No soy un niño para que me deis órdenes. Bueno, bueno, Lucius. Es el del juego de Lucius. Niño demoníaco. Otra vez no. Bueno, ¡oh! Nos toca pegarnos con eso. ¿No era más pequeño antes? Es como si hubiera dado el estirón, ¿no? Hostia, chaval. Pues hay que pegarle, Claro, esto irá por puzzle. Habrá que averiguar. ¡Hala, qué hostia! Y solo me ha rozado. Habrá que averiguar exactamente qué hay que hacer. Venga de acá. Cuidado. Me ha reventado. Me estoy recuperando. Ahora tarda, ¿eh? Pues ya puedes aguantar. Tengo que ir yo. Venga, ve. En los ojos. Con el poder del culo. ¡Esas manitas que van al pan, hijo mío! ¡Ay, qué cabrón! ¿Pero cómo me ha podido dar? Pero sí. ¡Me está reventando, chaval! Los juegos indie de Xavi. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. Aguanta, aguanta. ¡Cuidado! Ahora tengo que... ¡Corre! ¡Forest! Si te acercas a mí, necesito antes. ¡Uf! Puede haber sido una explosión o algo. Voy a darle un culazo. No. Ahí estamos. Ya lo tengo. Hostia, me he quedado atascado ahí. ¡Vamos! Claro, se empezará a poner más cabrón ahora. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh, que me tira la caja! Bueno, bueno, si hay gente por todos lados. He muerto. Cuidado, cuidado. Venga, 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 que resucitas. ¡Culazo! Nos están lanzando basura por ahí, ¡Culazo! Ya está. Toma, que le tira su bola. Vale, le hacemos perder la estamina. Ahí está, ahí si le pegáis rápido tarda más en subirle de nuevo la barra de mareo esa. No, hemos empezado un poco perdido. Pero bueno, al final hemos resuelto. Oye, me recuerda esto muy al Mario, ¿no? Al Mario Bros. Hay que llegar hasta el castillo. El frondoso sí, sí. Jardín, largo tiempo abandonado, antaño rodeaba y protegía un castillo. Y ahora nuestros héroes... Ojo, el nivel 4 lo que ha durado, ¿eh? Príncipe huido por sus desolados... Pues espérate, el 5. Que es un laberinto. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Al menos ha dejado de... Vente, ven. Y estamos en un jardín precioso. Esto empieza a mejorar. Pues sí, que igual hay algo, igual no. Que podría ser. Pues no parece que se pueda pasar, ¿eh? No. Qué bien, un laberinto. ¡Hay las hojas! ¡Qué chulas!
Oh, te preocupas demasiado. Como mola este escenario, ¿no? Verás cómo lo encontramos en menos de lo que canta un gallo. Está muy bonito esto, ¿eh? Tienes que romper la cuerda por ahí. Pero en vez de princesa, princeso. Cierto. A ver, que voy. Ponte un poco más atrás de mí y salta. Y ya está. Así no tienes problema. ¡Pum! Bocadillo de atún. Engancha, enganchalo. ¡Ah! ¿Qué cojones es esto? ¿Para el mago? Pero primero engancha el cubo este. Sácalo de ahí. Probando. Ahí, hostia, pues igual lo que he roto nos podía servir. No lo sé. Espérame. Es que me estoy perdiendo. Atarlo, desde luego habrá que atarlo o algo. Vale, ya entiendo. Hay que darle a todo a la vez. Vale, coge la alquera. Puedes atar esta caja. Vale. Alguna combinación de dos habrá. O algo. Espera, súbete. Ah, claro, que lo tienes que soltar si te subes. No se había quedado pegada. ¿O sí? Es que si lo pillas con los pinchos bien. Sube el escudo para arriba. Pero aquí, ponte ahí. Que no te muevas, ¿eh? Que lo vas a hacer rápido. Perfecto. Genial. Bueno, había que darle. Seguramente no sea la mejor forma de hacerlo, porque es un poco gicho. ¿Hielo en la fuente? Como yo. Venga, que te lanzo, ¿eh? Sí. Otra vez. Un poco fail, ¿no? Pero bueno, ha servido. Lo bueno es que te pegan con las cajas ahí un ostión en toda la cabeza, que te la arrancan y no pasa nada. Espera, ya sé cómo. No sé si se puede empujar un poquito. Y se llega igual, ¿eh? Está bien. A ver, ahora hay que pensar. Por las cajas, fijo, porque si no. Las cajas se pegan a los pinchos, nos dice Dapium, ¿eh? La cuerda. Era más fácil disparando con la arquera, ¿no? Si funciona, es válido. Sí, hay que enganchar. ¡Mierda! ¿Por qué tiras de ello? Bueno, por lo menos ya lo puedes colocar. No llega, tengo que cortarla. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡La ola! ¡Qué hago! ¡Ha fobio la cuerda, tú! Tira también. Vale, súbela. O bueno, ya podemos, ¿no? ¡Qué hostias! Ya podemos. ¡Hala! Claro. Pero espero que no se mueva mucho, ¿eh? ¿Te has hecho la ola esa, peligrosa? No me he dado cuenta, tío, lo siento. Aquí hay enemigos. Hay una nube morada ahí, ¿eh? Ponte aquí. ¡Míralo! Hay una cuerda. Ya está. ¡Hola! Hay enemigos. ¿Qué coño? ¿Eh? Pues rosas asesinas. No les gustan que las corten para regalárselas a la novia y están puteadas. Yo me escondo aquí, no estoy. Pues yo les voy a dar unas hostias a estos. Cago en la leche. Venga, dispara, que te la devuelvo. Dispara. Come ahí. No dispara ya, ¿eh? Se ha vuelto cauto. ¿Has visto? Con las cajas se pegan ellas solas. ¡No llega! Que la mate. ¡No llega! Le falta poco. A ver. Se ha acercado. ¡Ja puta! ¿Se cayó? La reviento. Toma. Pétalo. No pongáis tontas, ¿eh? Otra vez monstruos que desaparecen. Tipo de flecha, ahora hay tipo de flecha. Para distraer. Con la queda. Los magos decían que sabía magia. Aquí. Creo que esta misión no va a ser tan sencilla como pensaba.
Espera. Yo con la caja. A ver ahora. ¡Uh! ¿Ahí te mueres o algo? Hombre, el bicho que nos está esperando ahí. Entonces se puede bajar a darle unas hostias. Ya está. Sin más. Ah, hay que hacerlo rápido, mira. Lo que pasa es que, claro, hay que poner algo encima primero. ¿O no? Una caja abajo para que no baje. ¡Que no! ¡Que no está leyendo! Usa las flechas de hielo para congelar. Ah, bien. Yo es que no estaba leyendo. Pongo el escudo. Y... ah, vale, ya se pongo. Mira cómo hago aparecer una caja, no se puede. No. Espera. ¿Hay algo ahí para lanzarme? Ah, amigo. ¿Te he puesto a mí con la cuerda? Pues posiblemente. ¿A la caja? Sí. Perfecto. ¿Sí? Es que no ya veo. Ya estoy. Rompe la caja. Espera. Vale. No sé qué he hecho. No. Aquí, hay cosas. Espera, que pongo la caja de abajo. Pero va a ceder algo, ¿eh? Sí. Va a ceder. Pues a ver a qué me agarro. Ahora, súbete ahora. Igual con mi cabeza no baja. No, si pones la caja encima de la madera. La subes encima de la madera antes de saltar. Me puedo subir las dos cosas rápido. ¡Ah, mierda! No se puede. Pues sube la caja en el aire. Manténla en el aire, que yo me subo con la arquera. No, que es que tal y como tocas, se desactiva la magia. No, pero con la cuerda de la arquera no me estoy subiendo. Tú súbela. No, pero manténla en el aire. Mira, es hacer esto. Algo así, ¿ves? La mantienes en el aire, lo que pasa es que me ha pillado un poco de mala manera y no he podido. ¿Ves? Eso es. Vale. Eso es. Y ahí guapo. A ver si nos llega para alguna mejorita más, ¿no? Estamos cogiendo muchas mierdas de estas. ¿Qué nos dicen por ahí? ¿Fuego? O palmiazos. Hielo, lo acabáis de hacer antes, ¿no? Es verdad. Las flechas de hielo, ¿cómo se lanzaban las flechas de hielo, tío? La flecha de diagonales, para los lados. La de el stick. No, pero aquí no lanza hielo, ¿eh? Lanza normal. ¿Será que yo no la tengo? No. Déjame el personaje. O ya no lanza flechas de hielo. Que sí. Yo creo que... ¿ahí arriba habrá algo? Voy. ¿Dónde las cosas estás? Ah, que tienes flechas de fuego también, cabrón. Pues yo todavía no sé cómo se hace. Sí, mira, cambia de personaje, espérate, cógetela tú. Pulsa la flecha de la... lo de... la flecha, que joder, que le digo la flecha. El joystick no, derecho. Para un lado. Joystick derecho. ¿No? No, joystick derecho no. La flecha de arriba, la flecha del mando. Ah, joder, pues el cursor, coño, pues eso, la cruceta. Ah, vale, pues de la cruceta. Que te estaba diciendo, claro, es que tú intentando tirar flecha y yo diciendo, te dará la flecha de los lados. Pues igual ahí no hay nada. Era un tanto extraño, ¿me entendés? Vale. Mira. Lánzame con el gordo. Que igual llegamos ahí bien, ¿no? ¡Yeah! ¡Bien! Genial. Pues lo hemos cogido todo. Así, he hecho una pirueta y de puta madre, ¿eh? Sí, esto. Wow, vaya hostia me han dado. Tía, el gordo se pone a repartir. No, ese con los demás.
Con los demás es complicadísimo, tío. Y además son muy lentos, pero con el gordo te inflas, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ah, vale. Tienes que tirar una flecha de fuego abajo. ¿Tú qué dices? Pues es posible. Es posible. Ah, no, lo he roto. Vente, ven. He visto algo sospechoso. Mira. Aquí, ¿ves que se puede bajar? Sí. Esa barra que está ahí para engancharse. No esta, sino la otra de enfrente. Ahí. ¿Hay algo? No veo. Pues no lo sé. No me deja ver más, ¿eh? Es que entonces eso para qué está ahí, ¿no? No sé, que lo veo ahí. Igual es un secreto, pero si me suicido, puedo probar. Puedo probar. Ah, espérate. No, hagámoslo bien, mira. Te puedo enganchar ahí. ¿Hay algo? Pues no me deja ver exactamente mucho. Pero pues entonces, igual es un barranco, ¿eh? Igual es un barrancazo. Igual somos demasiado rebuscados. Igual es un barrancazo, tío. Va a ser. Me tiene pinta, ¿eh? No, falla, esto no pasa. A ver. ¿Tendré que tirar de la anilla? Sí. Claro, hay que tirar de la anilla. Y hay que engancharla en la parte de abajo de la otra. Pero coño, no. Dios. No. Sé cómo. Engancha la caja y tiro la caja para abajo. En plan, sí, sí, en plan sí. Peso. Vale, ponla ahí. Aquí mismo. Hala. Yo ahora la muevo. Ya verás. Perfecto. Increíble. Vamos, salta más, para que vaya subiendo poco a poco. Increíble. De puta madre. ¿Es la hace más poderosa que nunca? Quería que combinara con mi nuevo vestuario. De hecho, pensaba que os fijaríais. ¡Qué cacho salto, chaval! Supongo que es ¡ni una! Que ir por ahí en sandalias y sin pantalones. Eran pantalones, solo que muy cortos. Ya me acuerdo. Oh, tío. Era la moda entre los magos hace tiempo. Ah, espera. Vale. Ah, has quitado la caja ya. No. Iba yo a engancharme la caja, pues es que está muy lejos la caja. Ponla en un sitio donde se pueda ver, porque si no, no me engancho. Donde se pueda ver. ¿Es que no te veo ni a ti? Pero donde tú la veas, quiero decir, donde tú veas la caja. Ahí. Ahí la veo. Donde tú veas la caja, porque si tú no la ves, yo tampoco la veo y no me puedo enganchar. Mierda. La he cagado esta vez, porque me he puesto nervioso. No te preocupes que la pillo. Ya está. ¿La has cogido? Sí. Hostia, pues justo me han dado un punto. Sí, ya tenemos puntos disponibles para... Ahí da el levitante, ¿esto qué es? Vale, pues a ver. ¿Eh? Ah, aquí hay varias cosas para coger también. Y yo estaba aquí. Mira. Flechas críticas. Ah, mira ahora. ¿Has visto cómo tiró la caja? El fiel escudo de Pontius lo protege de los ataques enemigos. Además, reflejarlo, levanta el escudo y tal. Vale, te informa. Mira, vete por aquí. Secreto. Sí, es que estaba tirando yo. Deja que elija el punto de habilidad, por fin. Que ahora. Ya está, suelta. Flechas elementales o con el mago alguna cosa que no he cogido todavía nada. Objetos explosivos o que puedo coger. Caída levitante. La caída levitante, ¿qué hace exactamente? Arroja con fuerza un objeto flotante al suelo. Debe usarse con responsabilidad. Arroja al suelo un objeto flotante. Me puede servir para atacar. A pillarlo, ya que tienes tú el de los explosivos. ¿Dónde bueno, estás? Bueno, que me estoy haciendo el puzzle. Claro, ¿cómo paso yo? Habrá que ponme una caja ahí para que haga tope o algo. Mierda. Estoy todo mazado, Vamos, suelta. Vale. Perra. Vale, a ver, que estaba haciendo medio. Bueno. Voy a tener que romper mi propia cuerda, sí, A ver. A veces se vuelve loco. Espera, la cuerda. La caja. Si ¿Y así, ahora? Vale, va. Pero. Pero no baja más, ¿no? ¡Ay! Ya sé cómo. Me puedo subir yo a tu cubo y meterme por el agujero. Sí, tú la metes ahí y yo me subo al cubo. Mira.
Mierda, no me ha dejado lanzar la flecha, estaba muy lejos, no estaba yo en cámara ahí. Ah, claro, es verdad, sí, ya te he entendido. Claro, y hago una pirueta, hago la pirula y ya está. Engánchate. Ten cuidado con lo que haces con la caja ahora, que me tiras al barranco. Ah, no, no, me he confundido, no. Mira, claro, es que no puedo ni mover la caja ni hacer nada, así no me... Claro, por eso. Tienes que tenerla engancha, tienes que pillar la caja, subirla. Y yo rápido me meto por el hueco. Rápido, pero es que no sé si... Vale. Ahora. ¡Mierda! No funciona así, ¿eh? Lo estoy viendo jodido. Pues lo de la caja estaba bien pensado. Hay que hacer alguna cosa. A ver, algo que hace con la caja porque se engancha ahí. Sí, tranquilo, pero por lo menos... Lo de la caja no está mal pensado, porque hace que baje, por peso. Pero es que si me subo yo, jodido. Pues vale, mantén la caja un poco más adelante. Espera. ¿Y para qué vale engancharla aquí? ¿Parada? Sí, para caerte en cuanto saques otra caja, ya verás. Ponla contra la pared. No, más abajo. Más. Vale, perfecto, me la voy a jugar. No, espera, que me he equivocado de botón. Mierda, me he tirado solo como gilipollas. Pero hazme caso que sé que llego. Para el otro lado. Bien. Llego. Si la pones en el punto justo, llego. Ya lo he visto. ¡Oh! ¡Ojo! Yo me da a mí que así no es. Yo... Bueno, ya aparezco abajo. La madre que me parió. Yo creo que lo hemos hecho un poco animal. Bueno, pero ha salido. Y como dijo Dapium, si se puede hacer, vale. Y ya está. No. En el amor y en la guerra todo vale, ¿no? Aquí creo que tienes que mover... O podemos... Anda, míralo. Pues mira, yo empujo y tú subes. Ya está. Ya tiene peso, ya podemos subir. ¿Qué haces, animal? ¡Pero si estaba bien! ¡Pero si estaba bien! ¡Bruto! Espera. Venga, espera. Súbete ahora. Espera, que es que me confundí con los botones. Mierda. Me estaba moviendo yo, me estaba partiendo la caja, tío. Es divertido. Vale, pues aquí tienes que poner otra cajita. Va a ser. Yo creo, ¿eh? Claro, y aquí me pongo yo a empujar, por ejemplo. Y ahora... Bueno, por lo menos has pillado el premio ese. ¿Ahora qué? La caja la llevas para acá, ¿sí? Encima de donde tú estás. ¿Dónde estás? ¡No! No empujes, ¿dónde estás? Ahí, perfecto. Y ahora podemos subir los dos. Y yo en caso de tal, mira, súbete. Y yo creo que ahí llegas guay, ¿no? ¿O no? No. Hay que volcar algo más. Vale, no quedan más cojones. ¿Y ahora? Ahora tampoco, está muy... Sí, llegas. Espera, te pongo una caja. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, no! Sí, espérate. A ver, vete al botón de abajo. Otra vez, al botón, porque me tienes que abrir. Vale, ahora tira la cuerda. ¿Te puedes enganchar esta caja? ¡Vamos! ¡Mierda, se ha roto! ¡Vamos, que estoy! ¡Vamos, que estoy! ¿Qué paso? ¿Qué pasa? ¡Rómpela! ¡Rómpela! ¡Que no! ¡Mierda! No estaba mirando, me estaba partiendo el culo, tío. Me estaba partiendo la caja, tío. No puede ser. ¡Qué burrada! Pero desde ahí llegas, ¿tú crees? En modo ninja. Míralo, que aquí había cositas. Cositas. Ya apretados somos. Lo hacemos de puta madre, paso yo, llegas tú y dices, espérate, que me siento de cabeza. tira. Vale. Usa las flechas de hielo para crear una plataforma de hielo en el agua. ¡Ah, qué guapo! Sí, tío. Las cosas. ¡Mola! Espera, que se rompen. Se rompen rápido. Pues tienes que saltar. Tienes tiempo, ¿eh? Pero tienes que saltar rápido. ¡Uy, qué bestia, tío! Podrías haber saltado primero la que estaba más cerca. Modo básico.
Decidle a esos magos que sigo llevando ese estúpido talismán. Si es eso lo que les preocupa. ¿Qué? ¿Los magos qué? ¿Y el tornillo ese que hay por ahí? ¿Pan? Separa la realidad de los sueños, pero no tiene poder. Ya os habréis dado cuenta. Uy, qué bueno. Homer encajando a puñetazos una pieza de puzzle. Mira, es que... Mira, chaval, cómo se ha quedado ahí bugueado. Me llevo la caja por mi... ¡Ay! Cuidado, ¿eh? Que te estazan. Claro, para eso estaba la caja, para subir a darle de hostias a este. ¡Ay, los congelas y tal! ¡Ah, claro! Ojo, que la alquiler no está mala con los bichos, ¿eh? Mira, la caja te la puedes subir aquí, que te puede venir bien. Vale. No, pero de la que estás aquí arriba. Tiras con ella. Ah, bueno, también puedes hacerlo con ese. Espérate, cheque. Ah, se puede coger al agua, claro, espérate. Es que ahí va a ir la forma. A ver, es que va a morir. ¿Ves? Venga. Así que estamos luchando contra pesadillas. El gordo romper hielo. ¿Manifestaciones del subconsciente? Es posible. Ahí abajo no hay nada, solo pinchitos. Que no, espérate. Explica lo de los lobos. Que hay una parte que no se ve. ¡Hala, chaval, que sí! Que sí que hay. ¿Qué te he dicho? Te he dicho, hay una parte que no se ve. Es sospechosa. ¡Hostia! Ya, espérate, tranquilidad. Cuidado. A ver, ¿se que parece más fácil, pero no es tan fácil. ¿Cómo es? Es que me he perdido. No sé cómo es. Ah, no, tienes que engancharte. Ponte al arquero. Puedes poner una caja, te pones al arquero y luego saltas. Cuidado, pero no, hombre, tío. Pero saltas con el gancho. Eso habrá que moverlo o algo. Sí, está lleno de cosas ocultas, ya veo, tío. Quítate de... A ver. Bollón. Pongo la caja... Espera, que voy. Sí, pero la caja hay que ponerla en el otro lado, yo diría. Porque si no... Venga, vamos, sube más rápido. Ya está. Estamos. Pues el juego está cojonudo, tío. Espera. ¡Ah, mira! Las congelas, ¿no? Para que no escupan. Un momento. ¿Y si se podrán quemar? Igual se quema, espérate. Me da que no. Y esta que está congelada... Uy, que me queman el culo. A mí sí me queman el culo. Veo el ambiente morado. Se va a clipar esto, ¿viste? Y acertaste. Premio para el señorito. Me acaban de dar un bimbazo, ¿eh? Vale, me he dado cuenta de una cosa. Las arañas de fuego con el hielo explotan. Es lo suyo, El juego es la polla, nos dicen por ahí Coloso. Que no sé si hay algún moderador o no. Dame un segundo, Jesús. Dame un segundito. Que Coloso está aquí dándolo todo siempre, tío, y no... No puede ser. Venga, a partir de ahora... Eres el moderador. Padre, Espíritu Santo, te... Yo te... Proclamo moderador. ¿Qué hora que hace? Tienes que engancharla. No sé para qué, pero igual hay que enganchar arriba algo. A ver, pensemos. Súbete aquí. Ven aquí, que te lanzo. ¡Anda, mira! ¡Claro! ¡Esto se mueve! Vale. Por eso tienes que tirar de ello. Quítate de ahí. Mira. ¡No puedo! Claro, porque tengo que romper esto primero. Te lanzo, espérate. Espera, mira. ¿Ves? No, porque te... Y ahora lo engancho. Mierda, que me caigo. Vale, coge las cosas.
Vale, lánzame. Ponte ahí. ¡Culazo! Dale. Hostia, no. Vale. Hay que abrirlo con el con la cosa. Dale, dale, ponte ahí, ponte. Claro. Ven. No, no, que hay techo, que es techo, que es techo eso. Vale. Primero lo engancho. Tiro de ello. Y lo uno, ¿ves? Y ahora sí. Ahora sí. Ahora ya está abierto. Un poco apretado, ¿no? Pero por acuerdo. Y ahora sí. ¡Uy! Que me he quedado ahí enganchado. Espera, que lo rompo. Supongo que ahora te tendré que ayudar yo a poder salir. Hombre, de esta. Sí, creo que hay una puerta, ¿eh? Es una puerta, ¿no? Pues espérate, a ver, ¿cómo hago yo que subas ahora para acá? Vale, ya sabes cómo va, ¿no? Ok, lo has retirado sin querer, tu propio mensaje. Vale, pero no os debéis... Los que sois moderadores no os debéis mucho atacos y eso, quiero decir. ¡Guau! Si digo, hombre, ¿cómo lo aceptáis he hecho? Cosas... ¿Cómo lo has hecho, tío? Mezclando al mago con el guerrero. Una caja, con el mago, ¿no? He soltado una caja, se ha quedado claro. La caja puesta haciendo peso. He saltado. Me imaginaba. Con el gordo, la caja ha volado para arriba y al caer la caja ha saltado el gordo para arriba. Has pillado reprise y podías estar un poco más alto. Pues abre tus huevos, tío. Vale, espera. Hombre, yo ya he visto el secreto arriba a la izquierda. Hay que subir, seguro. Espera. A ver. Vale. Es que ahí. Ya está. Espera, vamos a cambiar. Espera, que te sube mi mago y cueste su arquera que. ¿Y hacemos esto? Vale, venga. Sí. Cambio los papeles, que yo estoy acostumbrado a la arquera ya. A ver. Esto se empuja. No. Suelta. Uy, casi. A ver, espera, déjame pensar. Bueno, va, venga, vente para acá. Sube, anda. Ya está, va a ser más fácil. Dame. Y ya está, nos dejamos ¡Ayuda de la gorda! Espérate. Lo único ahora, tráeme una caja para acá con el mago para que yo pueda subir. Voy, la pones ahí y me engancho con la... He cogido... A ver, me da que estoy liando. Vale, he podido solo. Pueden fijar las plataformas con flechas de hielo, es verdad, joder, que se me olvida. También es verdad, es que somos... No sé, como estamos acostumbrados a jugar al abulto siempre a cualquier juego y no utilizamos más mecánicas que dos o tres, aunque te des 10 el juego, y estamos acostumbrados a vencer el juego así... ¿Qué pues... me ha dicho que haga? Que pongas la caja arriba, donde estás tú, para que yo pueda engancharme con la arquera... Vale. Y pueda subir. Me la dejes en el suelo apoyada en algún lado. Ver, pero que yo llegue con las flechas. Vale, llego. Eso era. Y así ya pues guay. ¿Habrá cosas escondidas en algún lado de estos? No sé, porque eso es extraño, ¿no? Que haya aquí algo. Voy a arriesgarme. Me cago en 10. Me acabo de... Todas las costillas me he pinchado. Claro, pasa que está ahí enganchado. Hay que tirar de algún lado. Hay que hacer peso aquí. Supongo. ¿O no? Espera. ¡Bum! Ah, vale. Pues sí. A peso va, ¿eh? Mira, porque cede un poquito. O sea que igual... Eso es. Eso es lo que yo te decía. A ver. Mierda. Pasa tú. No, ahora lo que tienes que hacer es poner una caja ahí. Espera. Las liado.
Te tocaba volver a empezar ahora. Venga, corre, corre, corre. Que ya está. Espera, pisa, que me quedo yo aquí. Sal. Vamos, 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 que entramos a la vez. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Joder, qué apretado! Nada, tengo que romper yo esto. La cuerda. Y ya estaría. Romper suelo. Es vuestro primerito día. Hostia, pensé que sabía que se me había quedado la pantalla negra. Vuestros lobos y arañas. ¿Es que no os queréis muertos? No soy yo. Las pesadillas aparecen solas. No puedo controlarlas. Maldición, lo hemos perdido. Maldito príncipe Fideo. Fideo Kojina. Vamos. Vamos, Sal. Sí, sí, ya. Espera, espera. Que como no rompa yo la cuerda. Esto es como el cordón umbilical, ¿eh? ¡Míralo! Pero no hace falta que vayas tú, que ya iba yo. Increíble que nos matamos aquí por coger algo. Que es para los dos, además. A ver. Otra vez. Que voy, ¿eh? Ya está. Pillado, pillado. ¿Esto tiene truco o algo? Que nos van a dar de hostias. Mira, le he quemado. Le he dejado electrificado. Perfecto. ¡Ojo, Jesús! Me llama. ¿Cómo destroza, eh? Legolas el tuerto. Sí, ese chiste ya lo hemos repetido muchas veces. A ver, ahora. Una cajita ahí. Por lo de los pinchos, más que nada. Vale. No, pues pasa tú primero. Yo decía que la caja abajo igual estaba bien. Vale, ¿has descubierto por qué decía que la caja mejor abajo? Aunque bueno, así puedes subir arriba, ¿eh? Ojo. Aparte de coger las cosas de abajo, te puedes subir. No, no, pero súbete, que ahí arriba no hay nada. Ahí arriba, encima de ese muro, tiene que haber algo. Vale, pues espera, que subo yo. Que desde aquí me pilla mejor. ¿Te caerás a los pinchos o no? Vale, ahí. Tiene que haber algo. No me digas que no. Hostia, pero ¿a que sí? Hay un universo. Pues voy a tener que llegar yo ahí también. Déjame ir con la arquera también. Voy. Ok, la caja se ha ido a la mierda, ¿eh? Porque te has puesto el mago. Tienes que volver a colocarla. Como puedas. ¡Ay! ¡No! Espera, que la coloco yo, que la coloco yo. Ponte el guerrero. Ponte el guerrero, coloco yo, utilizo el mago y la arquera yo. No te preocupes. Ponte el guerrero. Dame caso. Bueno, va. Vale, perfecto. Pues otra caja. Ea. Uy. Es que iba a hacer la quinquillada, porque me he acostumbrado a la quinquillada, tío. Y me resulta bastante. Hemos conseguido. Otra vez has vuelto a esfumarte. Amadeus, mientras tú estás ahí salvando, quién sabe qué. Vámonos. Nuestra familia pasa penurias económicas. La matrícula de los trillizos está cada año más cara y podemos vivir de la no podemos vivir de la caridad. Y no podemos vivir de la caridad. Vale, pues hemos encontrado un mensaje ahí. Mira, si ves lo que acabo de hacer. Pues no tiene desperdicio lo de las piruladas que se pueden hacer con esto, ¿eh? Me acabo de tirar para abajo y he caído justo en el borde de abajo y me he enganchado. O sea, he venga, subido. Voy a intentarlo yo también. Tiro, ¿eh? Venga, 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 voy a intentarlo yo también. ¿Qué era, los pinchos? ¡Dios! Uy, está pasando bien. Justísimo, ¿eh? Pero hay que carrular, pero que no veas tú a lo puto jefe aquí, ¿eh? Yo voy a intentarlo, hombre. Déjame al quedo. Era para hacerlo en plan ninja. Veo que estás aprovechando las rebajas de verano. ¿Qué va, tío? Me he quedado sin trabajo. Así que
No estoy aprovechando. No, ahí hay pinchos, tío. Yo no saltaba, ¿eh? Te las has dejado los pinchos ahí justo para que te pillen las pelotas. Un poco más arriba. No, no, pero que lo. Donde los pinchos estaba bien, pero te habías dejado pinchos encima de la caja. Ahí ahora. Perfecto. Ahora ya sí. Hala, pues. Vas a morir, que lo sepas. Sube por la cuerda. ¿Puedo? Venga, vale. Bueno, ahora bueno, sí. Bueno, esto ya es. A ver ahora, claro, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasas tú? Espera que pillo el mago. Y voy a coger la caja. ¡Mierda! ¡Pilla la caja! ¿Podrás hacerlo rápido? ¿Sin morirte? No. Igual vale. No lo he hecho de la mejor manera tampoco, ¿eh? ¡Hostia! ¡Te lo he hecho! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo, tío! Es que tengo muchísimos juegos y no he tenido tiempo para jugar a otros durante mucho tiempo. Invoca una caja. Este que está en rebajas ahora. Invoca una caja. ¿Que invoque una caja? ¿Ahora? ¿Te vas a quedar tú sin eso? No puedo invocar caja. No puedo invocar cajas. No puedo invocarlas, ¿eh? No me deja. ¿El X? Espera. Joder, qué tonto estoy. Cierto. Sube. Te has matado. ¿En serio? ¿No has podido subir? ¡Pero no hagas eso, tío! Tienes dos cajas con un gancho. Pon la cuerda para andar sobre ella. Papi, es que soy un poco metado, ¿no? ¡Ya está! Si es que nunca... Si es que yo no me dejo de contra las pesadillas de Selius, menos mal que solo le teme a los lobos y a las arañas. La verdad es que sí. ¿Habrá algo más arriba? A los dragones, atravesar este jardín sería una verdadera pesadilla. Podría ser peor. Tarteras vacías, patatas enmohecidas. Vamos a dejar el tema. Si el príncipe puede invocar criaturas tenebrosas, será. Ahora al revés, a esa. A la grande de arriba. Si hay vale, pues ya lo han hecho yo. A los que debamos enfrentarnos. En su cándido optimismo, Amadeus ya estaría. Volvía a equivocarse. Ah, vale, perfecto. Mira, mejor. Así a lo kinky. ¡No! ¡No! Me he equivocado. Es que no es tan fácil, ¿eh? ¡Ea! Muy buena ahí. Muy buena esa. Y entre tres esto tiene que ser la hostia, ¿eh? Entre tres, pues cada uno con uno. Un cachondeo, vale. Pero de fliparlo. Claro, la cuestión es dónde enganchas tú... Vale. Hay que contar 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Mierda. Vale, a ver, coordination. 1, 2, 3. Perfecto. Ahí se puede subir, ¿eh? Ahí se puede subir. Espera, a ver. Hay más mierdas por aquí, ¿eh? Míralo. Pues hay bastantes premios. Hostia, para subir ahora voy a necesitar... Vale, cambia de personaje. Un milagro, ¿eh? Sí, sí. ¡Ah! ¡Quita la caja, cabrón! ¡Hostia! Dejaba el mago. A ver, espérate. A ver, me tienes que dejar el mago. No me he dado cuenta de ese detalle. Espérate. A ver. Qué tonto estoy, ¿eh? Aquí. Ahora, me tienes que dejar al queda. Y si usas al mago, no gastes la caja. Quítate al queda. Vale. No uses la caja, ¿eh? No. Es que quería hacer una cosa y no caí en la cuenta de que te estaba fastidiando si hacía eso. Vale, ya estás arriba, ¿no? ¿Sabes para qué quería la caja, ves? Para ponerla aquí. La estaba poniendo ahí y te dice la marranada. Pero claro, porque como estabas con la arquera... Donde haya una cerradura, habrá una llave. Una pieza nueva de puerta. Al completar el conjunto también se ha desbloqueado una llave. Estará escondida en el menú principal. ¿Eh? Qué cabrones, ¿no? ¿Estamos cogiendo tantas cosas? Sí, pero por lo visto tiene muchísimas mierdas esto, ¿eh?
Se puede entre tres. Se puede entre tres. Si alguno podéis, queréis, bueno, a ser posible con micro y que se oiga bien y eso. Porque nos tenemos que comunicar. Esto sí no es un cachondeo. Ya lo es comunicándonos Jesús y yo. Maloni. ¿Qué? Salte de ahí. Bajo, bajo, bajo. Ya voy. Estaba haciendo una cosilla. Vale. Hostia. ¡Ah! Vale. La capa de pillar tú con arquero lo que se puede hacer. Lo puedes congelar y luego cambia las fechas de fuego y los explota. ¡Oh! Tío. Joder, espérate. A ver. Coloso se apunta el lunes, si podemos. Depende de Jesús, me imagino. Fundamentalmente porque yo ahora tengo más tiempo libre, por desgracia. Espero recuperar pronto... Claro, es que es un tema, porque... Ahora lo que ocurre es que las academias van un poco como van. Creo que tienes que engancharlo a la cosa esta, ¿no? Aquí, quizá. ¿Podría ser? Enredar. Y si no puedes, tienes que enredarlo. Y tirar de ello. Voy a empezar destruyendo lo que he hecho. Vale, sí, ah, siempre ah, los directos siempre son a las 10 de la noche. Siempre son a las 10. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, lo hago yo. Lo enganchas aquí. A la caja, no, no, la caja no me la quites, que estaba bien. Es para enganchar el otro lado. Bájala, ponla aquí, donde estaba. Mira, hazme caso. Mira lo que hago, ¿eh? Ah, vale, sí. Mierda. Claro, me la tienes que poner que esté aquí bajo. Que esté aquí baja, aquí en esta esquina. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, ahora sí. Me meto por aquí debajo, me meto por detrás. Flipa, ¿eh? La engancho, ¿ves? Y debería bajar. Bueno, pues por lo menos igual podemos llegar a su... Mierda. Pero veías mi intención, ¿no? Lo que quería hacer. No, sí va bien. Igual hay que ponerla. Hay que empujar la caja ahora. Hay que empujar. ¡No, mierda! No. Hay que empujar la caja aquí, hasta el fondo, hasta aquí. Hay que engancharla y luego empujar la caja hasta ahí. También. Hay que enredarlo para que no se vaya, para que no se vaya y ya está. Ahora sí. Espera. No, vamos, sí, perra. ¿Qué ha pasado? Espera. ¿Y ahora? Bueno, espera. Pues no sé si llegarás. Me suena que no. Espera, que te lanzo. Ya. Y ahora pues yo tendré que... Pues voy a intentar subir con la arquera. Son las puertas. A ver si soy capaz. Al menos ya hemos atravesado el jardín. Así que este era el destino de nuestro príncipe. Lo encontraremos en las ruinas. Sí, es que soy fijo discontinuo, tío, y en la academia va mal. Entonces me ha tenido que despedir ni ERTE ni hostias, porque tiene que cerrar la academia temporalmente. O sea que es porque le va mal. Porque ahora mismo está la cosa de la educación por el COVID un poco jodida. Entonces... Necesito otro punto de habilidad. Lo que no sé es cuándo volverá a abrir. Si abre en septiembre no abre, porque siempre está de vacaciones. En septiembre se cierra. Si no abre hasta octubre, yo, a mí me da algo, tío, sin ganar Honduras hasta octubre. Es eso, estoy mirando más cosas. Juegazo al parecer, dice Noah, por ahí. ¿Qué pasa, Buggy, tío? ¿No lo conocías? ¿Tengo para mejoras? No, por lo visto, de momento no. Está bastante chulo el juego este. Digo, ¿dónde anda Jesús? Que no hago más que caminar y no lo veo. Luego he desbloqueado un asunto espinoso. Bueno, yo creo que ya por hoy, después de ahorita, podemos dejar aquí, ¿no? Las ruinas bueno. De lo que una vez fue un majestuoso castillo. Yo por mí seguía, pero si ya es un poco tarde para ti, pues lo entiendo. Está guapo, ¿eh? Estructura y las pesadillas del príncipe parecían acechar. Sí, no, pero es que mañana me toca... ¡Currar!
Vale, si te levantas pronto, pues es eso. Estamos en el acto 2, hay 5 actos, vale. Pues dicen que el juego dura más o menos unas 11 horas y si vas a por todo ahí rebuscando como una puta rata, que más o menos es lo que estamos haciendo, aunque algo nos habremos dejado, no lo sé. Se tarda 14. Tú y yo más o menos vamos rápido, de momento. Sí, 10 horitas sí nos llevará, yo creo. Al final. Claro, estamos jugando con Jesusete, que hacía tiempo que no lo veíais. Yo ahora estoy trabajando en el campo, 32 euros me he llevado. Eso está bien, joder, eso está bien ahí, que vayáis teniendo hay dinerico y todo eso. Todo lo que sea, trabajar. ¿Y ahora cómo se guarda? ¿Se guarda automático esto? Sí. Mira, tenemos colecciones, podemos echar un vistazo así rápido. Príncipe de pesadillas, tenemos dos cosas, dos tesoros también. Tres bagatelas, una de ellas es la llave y el portal mágico. Un portal mágico y místico, has desbloqueado una nueva llave en el menú principal. Y llaves oníricas no tenemos ninguna, en el menú principal, tío. Pues nada, salimos al menú principal, supongo que ha guardado, ¿no? Digo yo, cuando nos toque repetirlo, me da algo. Trabajar es bueno, además Buggy es jovencito. Es bastante jovencito, pero bueno, y empezar a tener un poco de responsabilidad, eso está bien. ¿Y esto, tío? Que aquí rompes cosas. Espera. En el menú principal puedes hacer movidas, tío. Mira. Es como interactivo, ¿no? Y aquí hay una llave escondida en algún lado. Sí, posiblemente. Pone colecciones ahí, mira, ahí lo pone. ¿Aquí dentro? Tío. Ah, puedes bloquear un... Vale, vale, entiendo. Que luego podrás hacer movidas aquí, tonterías, ¿no? Claro, a mí me brilla una de las llaves. Pues yo todavía... Llámame ciego, pero no lo estoy viendo. Aquí en el menú. Igual... desplazando algo. Como... Ahí usan los objetos que encuentran ocultos en los niveles, pero hasta que no lo tengan todos no pueden hacer mucho. Ah, vale, amigo. Vale, 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 colega. Pues nada, ha estado bien, ¿no? Ha estado chulo. Yo me he partido la caja con este hombre, ¿eh? Es que es atómico también. Me lo paso bien con él. Ya se le echaba de menos por el canal. ¿O no, muchachos? Que alguno de vosotros sí lo conocéis, otros sois más nuevos igual y no lo conocíais. Hombre, yo creo que... cuando salga el Far Cry, igual algo que hacer, ¿eh? Al tiempo. Pues no lo sé, iremos viendo. ¿Por qué? Por tradición, más que nada, porque nos los hemos jugado todos. Los hemos jugado todos. Hombre, pero es verdad que los hemos jugado todos en Xbox, ¿eh? El Far Cry en PC, ojo, ¿eh? Puede ser un pepinazo eso. Pues sí, tío. Pues sí, ya miramos a ver. Si no, pues si no aquí en Twitch o en algún lado, pero... oye, habrá que mirar. Lo único para cuando baje un poco de precio, porque como yo siga jodido, me vas a contar también 70 pavos. 70 pavos, chungo asunto. Pues eso es, ya estoy viendo dónde brilla. Claro, detrás de una estantería estaba la cerradura para meter la llave, pero es que hacen falta 3 para abrir esa zona. Y arriba 5, y en otro lado no sé qué historias, para que te tiene que salir luz de algún lado para poner aquí el escudo. Y desbloquear esto, bueno, pero está bastante bien. El juego es muy, 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 muy interactivo. Muy chulo, bastante original. Y es una franquicia que sé yo que es muy querida por la gente. Y ahora ya he entendido por qué. Así que nada, vamos a despedirnos. Lo único que agradeceros es que hayáis pasado aquí el rato con nosotros, ¿no? Que siempre se hace más ameno. Un placer, Jesusete, como siempre, seguiremos dándole, ¿no? Ya me vas avisando a ver qué día. Sí, hay que seguir. Vale, perfecto. Ya sabes que yo estoy con The Lost Ruins también y estoy con el otro juego, Ender Lilies. Yo creo que igual el domingo, ¿no? Bueno, lo hablamos tú y yo. Vamos viendo y aviso yo por comunidad, si eso, ¿vale, chicos? Espero que no se me olvide. Este domingo puede ser buen día. Ok, perfecto. Pues nada, chicos, un placer, Jesusete, como siempre. Y a vosotros os digo, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Y por cierto, muchas gracias a Diego Tuco por la donación. Y a Super Muñeco, tío. Vaya máquina, tío. 20 pavos, tío. Así da mucho gusto, tío. Porque es que además, habiendo que me he quedado sin empleo, por lo menos me ayuda un poquito, tíos. Se os agradece, de verdad. Muchas gracias. Venga, tíos. Hasta luego, Jesús. Hasta luego.